Es brindar un espacio en las escuelas para que los alumnos puedan aprender a reconocer, expresar y gestionar sus emociones. Así como se enseña lengua, matemática, la idea es crear un espacio donde ellos puedan entrenar las habilidades emocionales. Donde si bien no se pueden enseñar, pero sí se pueden entrenar, son susceptibles de ser entrenadas. Y para ello necesitamos crear ese espacio, que es dedicarle tiempo y tener docentes capacitados para ello. Hablando de ese entrenamiento, ¿se puede enseñar y aprender a desarrollar la inteligencia emocional tanto en estudiantes como en docentes? Sí, claro, es totalmente entrenable y desarrollable. Hoy sabemos por un fenómeno que es la neuroplasticidad, que podemos adquirir habilidades a lo largo de toda la vida, solo que mientras más pequeños, más niños, más receptivos somos, porque hay una mayor pegajosidad de las neuronas. El índice de aprendizaje es mucho más alto cuando uno es más chico. Luego uno incorpora muchos hábitos que eventualmente actúan como filtros que dificultan el ver la vida de diferentes formas o el aprendizaje de nuevas conductas. Hay que aprender a desaprender para volver a aprender, entonces se hace un poco engorroso. Por eso la estrategia es mucho más fructífera cuanto antes llegamos en la vida. Perfecto. ¿De qué manera se puede ayudar a los maestros a mantenerse saludables? Brindando espacios de entrenamiento emocional para ellos. Lo que trabajé hoy, que es educación emocional del docente, esto se puede planificar y se puede replicar a nivel masivo en todas las escuelas para que ellos tengan un espacio de entrenamiento emocional y puedan a su vez digerir todas las circunstancias difíciles que están viviendo. Hay que entender que ser docente en nuestros días es una tarea muy desafiante, muy difícil. Hay que ocuparse de la salud emocional del educador y no hay estrategias, serias que ocupen y que busquen acompañar al docente en su salud emocional. Esto sí se puede revertir, tenemos las tecnologías, los conocimientos para hacerlo, pero ya es momento de empezar a trabajar en ello y que tengan un espacio real en las escuelas. Okay. Y para terminar, ¿qué aplicar en las aulas colombianas en materia de educación emocional, sobre todo en este momento de posacuerdo que estamos viviendo? Por supuesto, es importantísimo trabajar las emociones porque la sana gestión de las emociones redunda en conductas de paz, en conductas de compartir, en conductas de filantropía, de ayudar, de querer comprender, de empatizar por sobre todas las cosas, y esto se puede implementar perfectamente, pero lo que sí requiere es una planificación. Es decir, hacer educación emocional no es hablar románticamente de las emociones y de qué sentimos. Hay una serie de técnicas que deben ser planificadas a principio de años y ejecutadas con un cronograma, y esto todo tiene un fundamento científico que hay que, para alcanzarlo, primero capacitar al docente para que él después pueda implementarlo responsablemente y en forma sostenida en el tiempo. Si queremos lograr cambios, debe sostenerse en el tiempo, no hay posibilidad de hacerlo en una instancia, en un taller, y que esto genere un cambio de conducta.